Este fin de semana se va a desarrollar una nueva colecta por parte de CONIN en plazas de aquí, de la ciudad de Resistencia. Una de las referentes que tiene CONIN es la señora Claudia Leguiza. Hoy charló con Somos Noticias y con varios medios y nos contó detalles de lo que va a pasar precisamente este sábado, este fin de semana. Vamos a escuchar la palabra de la señora Claudia Leguiza. En esta oportunidad, el segundo sábado del mes de agosto, mañana, o sea, sábado 14, vamos a estar en la Fundación CONIN va a estar en la Plaza 25 de Mayo, esquina Avenida Alberdi, y en la Plaza 12 de Octubre, esquina Liniers y Rivadavia. En un mes muy particular, como sabemos y como todos escuchamos constantemente, el mes de la niñez, el mes de los niños, en esta ocasión, con más ganas, más fuerza, vamos a estar trabajando por todos los chicos que están actualmente en tratamiento dentro de la Fundación. Vamos a estar recepcionando alimentos no perecederos, pañales descartables y leche entera en polvo. O sea, volvemos a la tradicional campaña de la Fundación. Así que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en las dos plazas en simultáneo, vamos a estar trabajando y esperando que se acerquen todos aquellos corazones solidarios que mes tras mes nos ayudan con sus donativos a continuar nuestro trabajo. ¿Cómo es la situación, Claudia, de los chicos que están en tratamiento? Actualmente, bueno, tuvimos altas. Esas altas, como siempre les digo, hacen que se incorporen aquellos niños que se encuentran en lista de espera. Así que, bueno, vamos mejorando de a poco, vamos recuperando a los niños que venían del 2020 bastante duro. Pero, bueno, la satisfacción de decir que estamos dando altas, es decir, niños que recuperaron peso, talla, que dentro de sus capacidades, digamos, evaluadas por la psicopedagoga, la estimuladora temprana, la maestra jardinera, han avanzado y sus madres han acompañado el proceso en lo que hace también a la evaluación que se realiza con las madres en el aspecto social y con el acompañamiento de los talleres para las mamás, que en este caso lo que estamos haciendo mucho hincapié es en la higiene del hogar y en la reeducación de todo lo que sea la nutrición y el aspecto de cómo aprovechar los elementos y los recursos que tienen para que esa alimentación sea realmente nutritiva y no solo calme el hambre, porque calmar el hambre no alcanza. Lo que hay que hacer acá es nutrir a la primera infancia para que desarrolle todo su potencial genético. Claudia, ¿cuáles han sido los balances de las últimas colectas que ha realizado CONIN? La verdad, muy buenas. No solo porque el sábado se acerca mucha gente a donar, se acerca con los elementos que pedimos sábado mes tras mes, sino porque también notamos que aquellas personas que no pueden acercarse se comunican a través de nuestras redes sociales, de nuestros teléfonos, y durante la semana, o sea que durante todo el mes vamos diciendo, bueno, yo no pude, ¿cómo puedo hacer? ¿A dónde puedo acercar? ¿Pueden pasar a buscar? Eso es importante. O sea, no se circunscribe solo a un día, a un día en la semana. Claro, claro. Años anteriores, digamos que antes del 2020 era solamente ese día, el tradicional segundo sábado de cada mes. Ahora ese tradicional sábado de cada mes, y gracias a ustedes que nos permiten llegar a mucha gente, aquellas personas que no pueden llegar se comunican con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Amigos CONIN Chaco, así nos encuentran. En Instagram nos van a encontrar como CONIN Barranqueras, o bien en el 3624-659-776. Mandan un WhatsApp y ahí vemos cómo pueden hacer para acercar sus donaciones o ir a buscar a nosotros. O bien mucha gente pide también el CBU de la Fundación para poder hacer una transferencia, lo que nos permite, digamos, tener una continuidad en la donación. ¿Este sábado entonces? Este sábado, o sea, mañana sábado 14, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Plaza 25 de Mayo, esquina Avenida Alberdi, Plaza 12 de Octubre, esquina Liniers y Rivadavia. Vamos a estar esperándolo en el mes de los niños. Vamos a recepcionar leche entera en polvo, alimentos no perecederos y pañales descartables. Desde ya, en nombre de todos los chicos de la Fundación CONIN, muchas gracias.